Ahí está el programa, está al aire. Gracias, muchas gracias a ustedes que están desde muy temprana hora, a los que nos ven en la tarde en la repetición, ¿cómo están? Y a los que nos ven en la noche también, muchísimas gracias. Estamos con ustedes, saludando a las personas que celebran su cumpleaños, algún acontecimiento. Sigue el mes de la patria, septiembre es el mes de la patria, sigue siendo el mes de la patria, septiembre. Y vámonos con más información, y es que tenemos información. Ah, esto sí me gusta presentarlo, porque tenemos información desde República Dominicana, desde la Academia de Béisbol de Cuba. Y es Tito Cancino. Tito, te agradezco mucho que nos hayas mandado esta información. Adelante la información. Sergio, te saludo con afecto a ti y a tu amable auditorio para comentarte que este viernes 17 de septiembre se llevó a cabo un encuentro amistoso entre las academias Cuba Béisbol Academy y el Colegio Cubano, aquí en las instalaciones de Béisbol de Cuba en República Dominicana. También quiero comentarte que allá en el fondo podemos ver las instalaciones de los Tigres de Detroit. A un costadito también vemos a los Cerveceros de Milwaukee, equipos profesionales de grandes ligas. Estas instalaciones pertenecen a la Escuela Cubana de Béisbol, en el cual se está llevando a cabo el encuentro amistoso. También es importante hacerte de tu conocimiento que en este juego amistoso que se está siendo observado por conocedores del béisbol, se encuentra también jugando el jovencito oriundo de Ciudad Isla Veracruz con 15 años, Mickey Lezama, que lo vemos en la posición de catcher. Allá en el fondo del terreno está pues haciendo sus actividades deportivas. Por eso es bueno mencionarte que este tipo de encuentros, para poder exponer a los prospectos en la vista de los conocedores, es importante pues la Academia de Béisbol que se abrirá en Ciudad Isla para poder llevar a cabo a los jóvenes que están prácticamente llevando a cabo esta práctica deportiva y que de alguna manera tienen sueños como todo joven en México. Así es que pues para ti mi saludo, Sergio, desde República Dominicana para el noticiero En Torno. Bueno, pues estaremos pendientes con nuestro amigo Tito Cancino, que nos envíe más información desde República Dominicana, y es un placer saludar a toda la gente que está pendiente de todo esto, y esto nos sirve porque pues ahora sí que así las personas que familiares de los jóvenes que se van de aquí hacia allá, pues se mantienen al tanto en la información. Debemos recordar que siguen siendo los medios tradicionales, la radio, la televisión, la prensa escrita, que ahora están, nos subimos al tren de las redes sociales para irnos un poquito más rápido en esta información. Pero por favor, no se deje, pues ahora sí que no se vaya con la finta de en las redes sociales. A veces hay mucha información distorsionada, de ahí ya el término de las fake news, las noticias falsas, que hay muchas en las redes sociales. Siempre trate de corroborarlas con los medios que usted ya conoce, con el prestigio que ya tiene. Vámonos con más información, y ahora estamos en Loma Bonita, Oaxaca, presentando la información. Esto fue hace unos días, se inauguró la pavimentación de las calles Prolongación Nayarit y también el callejón Flores Magón, por el rumbo del bulevar, básicamente en la colonia Oaxaqueños Ilustres. Vamos a ver esto. Ya hace más de 100 años jamás se había pavimentado esta calle. Gracias a él y a sus colaboradores tenemos este pequeño bulevar. Le damos las gracias, señor presidente, porque por primera vez ya no vamos a pisar lodo. Pero pues agradecerle al señor presidente, pues este maravilloso pues bulevar, se le podría decir así, por el camellón. Muchísimas gracias, la verdad, por ya no estar pisando lodo. Todo tiene su tiempo. Y este año 21 nos tocó a nosotros y valió la pena esperar, porque no hay gente que no diga que esa calle está bonita. Y gracias, don Ray, y a toda la comitiva y a todos aquellos que apoyaron. Ya tengo 90 años de edad y le doy las gracias al presidente que se preocupó. Y decirles que la administración que preside don Raimundo Rivera Hernández, hasta el último día de nuestra administración, seguiremos trabajando y dando resultados. Seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando hasta el último día de esta administración. Pero quiero decirles algo, sonríe, lo mejor está por venir. Muchas gracias. Quien no puede ver ojos bonitos en cara ajena, no reconocerá
esta pequeña gran obra que se llevó a cabo después de tantos años, porque yo tengo más de 43 años de vivir en este callejón y este callejón había sido basurero. Aquí está otra obra más que se está cumpliendo, se les está dando a la ciudadanía algo que por muchos años no se había hecho. Aquí está lo prometido, compañeros. Es un callejón en el cual, cuando es Feria de la Piña, aquí pasa muchísima gente. Cuando es Día de Muertos, también pasa muchísima gente. Pero sobre todo, a los trabajadores que van a Tuxtepec, a Villasueta, Linda Vista, a los alumnos que van a la secundaria. Era para todo menos para caminar. Era basurero, encontrábamos bolsas de basura, animales muertos, más bolsas de basura, el monte a la altura de la barda. Era un peligro para las personas que pasaban por aquí en la tarde o en la madrugada. Vamos a seguir cumpliendo, vamos a seguir haciendo el bien para nuestro... Bueno, pues ya vieron ustedes esta inauguración. La calle es importante mencionar, la calle Prolongación Nayarit, que va a entroncar con la vía del ferrocarril. Esta calle que, pues bueno, puede ser una calle que no tiene mucha circulación. Se había estado ahora sí que aplazando un poco más. Y el callejón Flores Magón también. Queremos recordarle a nuestros amigos automovilistas, taxistas, repartidores, de los que andan en moto, los motomandaditos y toda la cosa, todo eso, que la calle Yucatán, entre la calle Madero, entre la Madero y la Cuauhtémoc, está en proceso, están realizando obras, así es que por ahí no hay circulación. Y ya que estamos hablando de circulación y toda la cosa, les recordamos a los amigos de Isla Veracruz que los días 21, 22 y 23 y hasta el 24 de septiembre va a estar el módulo de licencias de manejo. El módulo de licencias de manejo va a estar en el Parque Municipal de Isla Veracruz para que acudan a realizar su trámite de licencia de manejo. Esto es en Isla Veracruz, para que no se vayan a confundir. Estén muy, pero muy pendientes. Regresamos con información de Loma Bonita, Oaxaca. Y los amigos de Estación Medina, en la plataforma de Estación Medina, nos presenta o nos presta una entrevista con la joven Anel Alemán. Esto es sobre una colecta, ¿verdad? Es una colecta de trenzas para beneficio de las personas con cáncer, ¿verdad? O sea, alguna persona o niño que necesite una peluca, una aplicación de cabello, pues que puede contactarse con esta joven Anel Alemán. Vamos a ver el reporte, ¿qué les parece? Mi nombre es Anel Alemán Linares, soy colaboradora de Trenzando Sonrisas en la ciudad de Loma Bonita, Oaxaca. Trenzando Sonrisas es una fundación que nació este año en el mes de enero. La fundadora Fátima Bouret es quien inició con este proyecto ahí en la ciudad de Orizaba y pues es con la fundación con la que yo estoy colaborando en esta ocasión y en esta campaña. Es la segunda vez que donamos. La campaña se trata de donar cabello para pelucas oncológicas para niños con cáncer que se encuentran pues en este tratamiento. Esta fundación se encarga de recaudar todas las trenzas, llevarlas a la ciudad de Toluca, las procesan, las maquilan y una vez que ya las tienen maquiladas, las llevan a la Ciudad de México, a Tapatón Ciudad de México, y ahí esa asociación se encarga también de distribuirlas con otros niños que estén pasando por este proceso. La trenza debe medir mínimo 20-25 centímetros, si es más, mucho mejor. Puede estar el cabello teñido, puede tener canas, no hay problema o no hay ningún inconveniente que tenga esas condiciones. Debe de estar limpio y debe de estar solo lavado con shampoo, sin acondicionador. Y bueno, el requisito es que todas las personas que quieran donar lo corten, lo hagan una trenza y lo anuden de ambos lados y lo pongan en una bolsa de papel para recibirlas. Yo las voy a recibir desde el 13 de septiembre al 13 de octubre, vamos a estar recibiéndolas y posteriormente yo me voy a trasladar a la ciudad de Orizaba, donde se las voy a entregar
a Fátima, en este caso que es la de la asociación en Orizaba, y posteriormente ellas, con todas las que también están recaudando en Orizaba, las van a llevar a la maquiladora para que se empiece este proceso de hacer la peluca. Hay mucha gente queriendo ayudar, hay mucha gente que se quiere sumar a este proyecto. Toda la ayuda es bienvenida, toda la ayuda, todo este proyecto que se está haciendo nació para hacerlo de corazón, sin ningún otro fin más que ayudar a los niños. Y bueno, en este caso se acercó Vicente, que es un amigo de aquí de Loma Bonita, y pues me dijo, yo quiero colaborar contigo, no sé de qué manera puedo hacerlo. Yo corto el cabello y le dije, adelante. Entonces él va a estar regalando el corte de cabello a todas las personas que quieran pues donar. Vamos a iniciar el 26 de septiembre, domingo, de 1 de la tarde a 5 p.m. Y bueno, si pueden mandarme mensaje para agendar una cita, estaría perfecto, para así poder tener como pues un control por todo esto de la contingencia. Me pueden contactar vía Facebook en Anel AL, vía Instagram Anel Alemán, invitarlos a que se unan a esta causa. De verdad, no saben la felicidad y el gran resultado de ver esas caras de esos niños pues cuando reciben su peluca. Si quieren ver las campañas anteriores, sigan la página de Trenzando Sonrisas, ahí hay fotos de las campañas que ya se han llevado a cabo, y de verdad, el hecho de ver a un niño sonreír no tiene precio.